¿Saben quién tiene que saber qué tiene que hacer? Es Gaby. Ella recién pasó por algo de esto. Recién le robaron su celular o perdió. Sí, sí, la verdad, complicado el tema de la pérdida del celular porque se vienen muchísimas cosas. Pero sin embargo, hoy en día casi toda nuestra información personal, datos bancarios y demás están en nuestro teléfono celular, ya que este se ha convertido en una herramienta indispensable para todos. Así es, lastimosamente en nuestro país son cada vez más frecuentes los robos de smartphones y lo que está sucediendo es que en algunos casos los delincuentes utilizan nuestra información para hacer transferencias u otros actos de delictivos. Pero ¿qué es lo que primero que debemos hacer si es que llegamos a ser víctimas de este tipo de robo? ¿Cómo protegemos nuestros datos? Es lo que nos dirá un experto a continuación. Vean. ¿Sabían ustedes que más del 30% de los hackeos de información y las estafas cibernéticas se producen a través de teléfonos robados? Y es que actualmente hay una gran cantidad de antisociales que venden los dispositivos robados a estafadores digitales que saben cómo sacar datos valiosos de cuentas bancarias, redes sociales o cualquier tipo de aplicación. Por eso es importante saber qué hacer cuando nos roban el celular. Hay acciones indispensables para desactivar cuentas y cambiar claves. El objetivo es evitar que, además de la pérdida material del dispositivo, seamos víctimas de otro tipo de estafas. Técnicamente, si eres un usuario iPhone, tienes que ir a tu perfil de iCloud o tu perfil de tu cuenta de Apple en la nube y utilizar la opción de Find My Phone y bloquearlo. Ahí hay una serie de pasos que tú puedes seleccionar como para que tú puedas definir el bloqueo del teléfono y prácticamente echar a perder tu sistema operativo para que el delincuente solo se quede con el hardware y no pueda ingresar a tu información personal. En el caso de Android, desde su cuenta de Google debe hacer clic en Seguridad, dirigirse a Tus dispositivos y escoger la opción Encontrar un dispositivo perdido. Desde ahí podrá reproducir un sonido, bloquear o borrar la información del teléfono de manera remota. Por otro lado, también es muy importante proteger sus cuentas de banca móvil, para lo cual debe bloquear sus aplicaciones bancarias. Para hacerlo, tiene que llamar a su entidad financiera y pedir que borren sus credenciales de acceso actuales. Un paso previo para complicar un poco más al delincuente que trata de acceder a tus datos bancarios desde el dispositivo móvil es activar el ingreso biométrico en las aplicaciones móviles. Hay muchos bancos locales que no solamente te permiten ingresar por usuario y contraseña, sino que también te permiten ingresar a través del control biométrico, que puede ser con tu huella dactilar o también con el control de tus rasgos faciales. Algunos bancos te permiten desbloquear el acceso, ya sea con tu huella dactilar o inclusive con algún rasgo de tu cara que está registrado debidamente en el teléfono. Mientras que en el caso de las redes sociales, Instagram en su sección de configuración y Facebook también, y a su vez todas las redes sociales tienen una opción de seguridad, privacidad y seguridad, en la cual ustedes pueden ver el estado de la actividad y con eso también poder optar por cerrar sesión de todas las cuentas y con eso pues proceder a estar seguros de que ya no estás conectado en todos los dispositivos que usualmente utilizas. También es muy importante que en el caso de que le roben su celular, se contacte inmediatamente con su operadora móvil y reporte el caso, ya que con el número de IMEI podría incluso desactivar completamente el dispositivo, así de esta manera nadie más podría utilizarlo.